Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 14, versículos 1 al 12. La fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes, y él dijo a sus allegados: Este es Juan el Bautista. Ha resucitado de entre los muertos y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba sus cumpleaños, su hija, también llamada Herodías, bailó en público y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo: Tráeme aquí, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, el rey Herodes compara a Jesús con el profeta Juan Bautista, a quien había mandado matar. Juan, como todo verdadero profeta, denunciaba y condenaba las injusticias y las inmoralidades, sobre todo de los poderosos, en este caso, el adulterio de Herodes. Pero las denuncias que Juan lanzaba contra Herodes siguen resonando en el mundo de hoy gracias a la Iglesia cuando condena las injusticias sociales, las costumbres inmorales, la deshonestidad profesional, el egoísmo, el dinero mal habido, los ataques contra la naturaleza, etc. Juan nos enseña que una vida sin principios no tiene valor y no es cristiana. Por eso, todo cristiano debe vivir las enseñanzas del Evangelio para ser sal y luz del mundo. A la luz de esta palabra, mis queridos amigos, hagámonos una pregunta. ¿Nosotros también somos verdaderos profetas al estilo de Juan el Bautista? ¿Estamos dispuestos a anunciar y a denunciar, inclusive sabiendo las consecuencias que eso conlleva? Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.